Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase. Y hoy vamos a hablar sobre las normas de acentuación. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica en una palabra, encontraremos cuatro categorías. La primera, agudas, es cuando la carga tónica está en la última sílaba. ¿Cuándo lleva tilde? Pues se acaba en vocal, N o S, balón, avión. ¿Y qué ocurre si la carga tónica está en la penúltima sílaba? Pues estamos hablando de las llanas. ¿Cuándo llevan tilde? Pues cuando no terminan en vocal, N o S. Por ejemplo, ángel, pone. ¿Y qué pasa si la carga tónica está en la antepenúltima o en la sílaba anterior a la antepenúltima? Estamos hablando de las categorías esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuándo llevan tilde? Siempre, siempre llevan tilde. Por ejemplo, brújula, teléfono, rápidamente, cómetela. Aquí os dejo un ejercicio para que practiquéis a clasificar las palabras según las categorías. Al final del vídeo encontraréis las respuestas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en un texto. El partido. Tengo un amigo que se llama Andrés. Andrés es una aguda, acaba en S y a tilde. Nos gusta mucho el deporte. Además, compartimos la misma afición. Además y afición son dos agudas, acaba en S y N y a tilde. Nos encanta el fútbol y jugamos en el mismo equipo. Fútbol es una llana, no acaba en N, S o vocal, lleva tilde. Hay que vernos en plena acción. Una aguda, acaba en N, acción, lleva tilde. Andrés es muy rápido y habilidoso con el balón, por lo que es el número uno. Andrés, otra vez, estamos con una aguda, acaba en S, lleva tilde. Rápido, una esdrújula. ¿Os acordáis que las esdrújulas siempre llevan tilde? Muy bien. Balón, una aguda, acaba en N, lleva tilde. Número, esdrújula, lleva tilde. Todos los sábados tenemos un partido. Sábados, esdrújula, siempre se acentúa. En cada uno de ellos nos dejamos el alma para alcanzar el objetivo de proclamarnos campeones de la competición. Competición, aguda, acaba en N, lleva tilde. Ayer por la tarde me vestí el uniforme de mi equipo, camiseta blanca, pantalón verde y en el brazo el brazalete de capitán. Vestí, aguda, acaba en vocal, lleva tilde. Pantalón, aguda, acaba en N, lleva tilde. Capitán, acaba en N, lleva tilde, es un aguda. El partido fue difícil y complicado de principio a fin. Difícil, una llana, no acaba en N, S o vocal, se acentúa. A mitad del encuentro, Andrés recibió una entrada muy fuerte y tuvo una lesión. Andrés, aguda, acaba en S, lleva tilde, recibió una aguda, acaba en una vocal, lleva tilde, lesión, acaba en N, es una aguda, lleva tilde. Aún así aguantó jugando todo el partido para no dejarnos con uno menos, ya que es un chico muy fuerte y con mucha carácter. Aún así aguantó, las tres son agudas, acaban en N, vocal, vocal, llevan acento. Carácter, es una llana, no acaba en N, S o vocal, se acentúa. A pesar de todas las dificultades, conseguimos imponernos en el encuentro. Fue un partido muy igualado, pero al final mi equipo ganó. Aguda, acaba en vocal, lleva acento. El árbitro nos felicitó por el juego realizado y lo deportivo que fue nuestro equipo durante el encuentro. Árbitro, esdrújula, se acentúa. Nos felicitó, felicitó, es una aguda, acaba en vocal, lleva acento. La única preocupación que tuvimos todos después del partido era acompañar rápidamente a nuestro compañero al hospital. Única, esdrújula, preocupación, aguda, acaba en N, lleva acento. Después, aguda, acaba en S, lleva tilde. Rápidamente, sobre esdrújula, ¿os acordáis también que sobre esdrújula siempre se acentúan? Fenomenal. Afortunadamente, solo era un esguince en el tobillo. Solo vendaron y todos fuimos a celebrarlo, felices y contentos. Aquí tenéis las respuestas para comprobar el ejercicio anterior. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.